escúchame, no sigas caminando más. Hoy vengo a decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! Es sentirle por fe en el corazón. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo y por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Hermanos, bendiciones en este nuevo amanecer que el Señor nos regala. Bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy, viernes 11 de septiembre de 2020. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Y digamos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Hermanos, oramos en esta sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Guadalupe López, Ramón Díaz, Rigoberto Díaz, Ramón Díaz Jr. y por la salud de María Taveras, por la salud de América Luciano, por el eterno descanso de Fátima Velázquez Lozano y por la salud de Vilma Velázquez Lozano. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio. Y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por la causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No saben que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleve el premio? Pues corren así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto. No sea que yo, habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Qué deseables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, ¿dónde colocar sus polluelos? Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos el que encuentra en ti su fuerza y tiene tus caminos en su corazón. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Porque el Señor Dios es sol y escudo, el Señor da la gracia y la gloria, y no niega sus bienes a los de conducta intachable. Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hueco? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, bendito este evangelio, sí que está sabroso. Un ciego no puede guiar a otro ciego. A pesar que sabemos que la tecnología ha avanzado mucho y que a los hermanos discapacitados en la visión les han puesto y le han organizado muchos elementos para poder ellos transitar sin ningún cuidado, para poder transitar sin ningún peligro, teniendo los cuidados pertinentes, siempre todavía falta. Pero miren que aquí directamente no se está hablando de esa ceguera de estos hermanos que están ciegos, porque estos hermanos que tienen esa discapacidad, hermano, le digo que ellos ven más y mejor que tú y yo, que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan unas capacidades extremadamente tan grandes que nosotros nos quedamos aterrados. Y frente a este evangelio lo voy a explicar con una realidad. Yo conozco o conocí, porque no sé si todavía aún vive, sé que uno de los hermanos de él ya falleció, pero no sé si él todavía vive o no. Un amigo, un abogado, invidente, totalmente ciego. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser abogado y ciego? El interrogante del siglo. Y tenía todas sus capacidades y veía más y mejor que nosotros. Y lo más bueno era cuando iba a la casa de él. Yo todavía no era sacerdote, apenas estaba estudiando. Yo iba a la casa de él. Allí hacíamos estudio de la palabra. Eso fue en el año 90. Póngale cuidado. En el año 90, ¿cómo la ven? Y resulta que este señor llegaba con un manojo de llave. Eso había más de 50, 60 llaves ahí en ese manojo. Y lo más curioso era que el hombre cogía ese manojo de llave y con una destreza y habilidad escogía exactamente la llave que necesitaba para esa chapa o ese candado. Yo decía, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Dios mío. Y yo todavía me hago esa misma pregunta. Por eso digo que desarrollan unas capacidades extremadamente grandes que nosotros ni siquiera somos capaces de hacerlo, porque nosotros con un poquito, un manojo pequeño de llave, por ejemplo, el mío,
Afortunadamente lo tengo. Mire, aquí apenas hay cuatro, aquí hay tres, cinco llaves. Y yo para poder coger la llave exacta tengo que mirar más de una vez y mirar para poder no equivocarme. Y lo más doloroso es que tengo la capacidad de poder ver y titubeo para ello. Entonces, ¿será que nos están hablando de esa ceguera? La ceguera que nos está hablando el Evangelio, mis queridos hermanos, es la ceguera del corazón. Es la ceguera de la conciencia. Es la ceguera que nosotros no queremos ver, que nosotros no queremos admitir, no queremos encontrar, porque es la ceguera que nos va a acusar a nosotros y nos va a evaluar, nos va a diagnosticar qué es lo bueno y qué es lo malo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. El Señor nos está invitando para que nosotros le podamos pedir como Bartimeo que podamos ver. Bartimeo le decía: Señor, que pueda ver. Y le preguntaron: ¿y cómo es que tú antes eras ciego y ahora ves? Yo no sé, pero él hizo esto y esto y me dio la visión nuevamente, hermanos. Que nosotros sepamos ver con claridad nuestros propios errores. Por eso nos dice después el Evangelio que no puedo ver la mota, la basurita que hay en el ojo de mi hermano sin quitarme la viga que hay en el ojo mío. Y tengo una anécdota también real frente a eso de mi propia experiencia de vida. Una vez, con un obispo en la parroquia, le entró una basurita en el ojo. Íbamos a celebrar una Eucaristía de confirmaciones. Y resulta que él me dijo: Alirio, mira, revísame aquí que me entró una basurita, un sucio en el ojo. Y yo, ¿cuánto que podía ver? Yo no lo veía. Y el pobre hombre sufriendo con eso ya tenía el ojo colorado. Y yo, que nada. Y yo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Pues vino una acólita. Y la acólita inmediatamente encontró: oiga, el padre Alirio más ciego, imagínese usted, para que vea, o sea, con ejemplos concretos. Entonces, primero tengo que mirar cuál es la viga, ¿sí?, que tengo yo, mis errores, mis faltas, para poder corregir a mi hermano, para poder decirle: ahora sí, tú puedes hacer esto. Ahora no me vayan a decir: ah, por eso es que yo le digo a mi mamá, a mi papá. Mire, con esa gente no se metan. No les estoy diciendo que se metan con ellos. Déjenlos quietecitos, que esos tarde que temprano siempre tienen la razón. Y no han pasado por las mejores universidades del mundo. ¿Ok? No han pasado por esas universidades, pero ellos siempre tienen la razón porque tienen la sabiduría de la vida, la energía necesaria para podernos dirigir y corregir hoy, mañana y siempre. Continuemos. Sangre del Señor.
Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que podemos presentar gracias a tu generosidad, para que en estos santos misterios, donde tu Espíritu actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzca a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Glorificarte, Señor Dios del universo, porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia. Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sido sellada con nosotros para siempre. Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra, y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Te glorificamos, Padre, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Santo Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar este sagrado misterio, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz.
Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre. Por eso, de Padre de bondad y misericordia, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo, que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia, entre nuestro obispo Fabio y sus presbíteros y diáconos, entre todos los obispos y el Papa Francisco. Que la Iglesia sea, en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo: Guadalupe López, Ramón Díaz, Rigoberto Díaz, Ramón Díaz Jr., Fátima Velázquez Lozano. A ellos, Señor, y a todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestro peregrinar por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu santo reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos. Te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por él, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de...
Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, no soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, por lo menos ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Eterno Padre, te ofrezco la sangre, el alma, el espíritu, el cuerpo y la divinidad preciosísima de tu Hijo Jesús, en expiación de mis pecados, los pecados del mundo entero y las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Oración por nuestros hermanos enfermos. Dios Padre misericordioso, dígnate bendecir y santificar a todos tus hijos e hijas que han solicitado una oración de sanación, de liberación, para que la fuerza de tu Santo Espíritu los sane y los purifique, Señor, y puedan reconfortarse nuevamente a la vida, a su vida cotidiana. Padre Santo, confiamos y tenemos la esperanza puesta en ti, porque tú eres el único médico que nos puede sanar. Dígnate, Dios Todopoderoso, bendecir igualmente a todos aquellos hermanos y hermanas que en este día tú les estás regalando un año más de vida para que los fortifiques en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de tu amor inefable nos aproveche para la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.
pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un feliz y santo día. Lo mismo, Padre. Dios les bendiga. Amén.